Musical y por supuesto de Antonio Millán, que siempre colabora con nosotros. Así que bienvenidos y nos damos paso. Un concierto del noveno Festival de Música que organiza el Ayuntamiento de Villarrobia de los Ojos. Como ya saben, este año, coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, este concierto va dedicado a conmemorar dicho centenario. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha
es el nombre que Cervantes puso a la segunda parte de su obra maestra en 1615. Fue la primera novela moderna y hasta nuestros días tiene una enorme influencia en la literatura. Debido a esta importancia, se están celebrando multitud de actos a nivel regional y nacional. Aún hoy sigue siendo un misterio cómo el ilustre Miguel de Cervantes puso sus ojos en La Mancha y decidió dedicar a esta la que es hoy la obra literaria de origen castellano más importante. Lo cierto, según relatan infinidad de fuentes, es que el Manco de Lepanto, apodo que recibía Cervantes, escribió su obra estando preso en Argamasilla de Alba. Se casó en la localidad toledana de Esquivias e incluso pudo ser bautizado en la vecina ciudad de Alcázar de San Juan. Esta noche, la agrupación musical Virgen de la Sierra, bajo la dirección de don Alfredo García Buendía, ha escogido un repertorio digno para la ocasión. En esta primera parte interpretarán Traner, pasodoble del compositor valenciano Rafael Taelén. Esta pieza obtuvo el segundo premio en el primer concurso nacional del pasodoble, organizado por la Sociedad Musical Santa Cecilia de Cullera, en Valencia. Seguidamente se interpretará Alba Overture. Es una obra fresca, joven y lúcida. Ferrer Ferrán la compuso para esta familia de músicos que tanto hacen para evolucionar la música escrita para banda. Una introducción majestuosa da paso a un ambiente ligero, pero más divertido, evolucionando para enlazar al baile, que con reminiscencias flamencas hace pasar bien este ambiente de cordialidad y espontaneidad. La parte lenta, dulce y sugerente dedica la cordialidad, amistad y confianza depositada tantos años ya con el autor, reponiendo a la diversión del nuevo para culminar con un aire español y galante, considerando que la música es el mejor término de amistad y aprecio que existe entre las personas. Está dedicada a los músicos de la agrupación musical Maestro Martín Díaz, de Argamasilla de Alba, y a su director titular, Miguel Carlos Gómez Perona, por su excelente interés por el progreso y evolución de las bandas de música. Argamasilla de Alba es, como previamente se ha dicho, el lugar donde Cervantes comenzó su gran obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para finalizar esta primera parte, interpretaremos El Quijote, fantasía sinfónica para narrador y banda, compuesta también por Ferrer Ferrán para conmemorar el cuarto centenario de la creación de esta obra. En la narración se citan relatos de la obra de Cervantes. Por ello, esta noche tenemos el gusto de contar con Antonio Millán Hernández, vecino de nuestra localidad, que se encargará de recitar estos fragmentos al compás de la música. El compositor dedica una vez más la obra a Argamasilla de Alba. Sin más espera, damos paso a la agrupación musical Virgen de la Sierra. Thank you.
y algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo el punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y se atinó en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Tanto le persuadió y prometió
que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase, quítame aquellas pajas, alguna ínsula que dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. Pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba hecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco don Quijote, mas con todo esto determinó que le llevase, con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. Descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y el gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Descubrió don Quijote a un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aún apenas le hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo: paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos engañándonos con los matanes, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertase a entrar por ella, mía será la culpa, sin que le pueda dar a la poca noticia de matanes ni a la oscuridad de la noche. Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino.
principios hasta llegar a su último fin, especialmente en las vidas de los hombres. Y como la de Don Quijote no tuviese el privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó al fin, a su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba. Y volviéndose a Sancho le dijo: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuervo, Don Quijote de la Mancha, y ahora, como he dicho, Alonso Quijano, el bueno. De Broadway del año 1965, que cuenta la historia de Don Quijote de la Mancha como